A todos los carteros les gusta trabajar. Y si siguen cantando, nos vamos a retrasar. Mire, mire, Piru, déjeme explicarle por qué. Si uno trabaja con cadencia, trabaja más rápido. Y ese es el lema de UPP. En UPP trabajamos rápido. Recuerde que el lema es UPP, te lo mandamos primero. ¿Eh? Sí, sí, pero aquí hay muchos cables. Esto ha sido yo trabajo con electricidad porque yo tengo un part-time de electricista. Y tenga cuidado que no vaya a pisar un cable que no. Se puede quedar pegado. Va con un chon eléctrico. No se preocupe, Piru, no se preocupe. Yo le voy a dar su espacio para que usted trabaje. Pero hay que hacerlo pronto porque el nuevo sistema que vamos a implementar hoy es extraordinario, es un sistema de número. La gente va a coger su número, se va a sentar y cuando lo llamen por número, entonces es que lo vamos a atender. Recuerde que este viernes negro hay muchas personas que van a venir buscando sus paquetes y todo eso hay que hacerlo rápidamente. ¿Está bien? ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Quítamelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Es broma! Todavía no lo he conectado. La cara que puso. Pero mire, perdóneme, Piru. Perdóname por preocuparme. Le voy a decir una cosa. Yo tampoco fue que me asusté mucho porque yo he estado... No, yo he estado en situaciones de peligro mucho más complicadas que cualquier electricidad. De hecho, yo he estado en la guerra. Yo he salvado personas durante la guerra. Y de hecho tengo la prueba. Lo que pasa es que a mí no me gusta vanagloriarme mucho, no me gusta jactarme mucho, pero aquí la tengo. Esto yo no se lo enseño a mucha gente, pero si quiere puede leer. Hágalo en voz alta. En confianza. A ver, ahí tiene la noticia. ¿Así es alta, vos? No, un poco más alta, vamos a ver. ¡Allá arriba! No está, no está arriba, Piru. Que lea en voz alta, no la cabeza. Lea, para que aprenda. Chuleta de cerdo, 25 centavos a la libra. No es eso, Piru. No, Piru, eso es un anuncio, es por la parte de atrás, miro al revés. Ahora lea en voz alta. Lechón entero, 25 pesos. Mira el cuadrito. Piru, lea la noticia que está abajo. Ahí. Ajá. Soldado boricua rescata hacienda en Vietnam. Es todo un héroe. Me gustaría conocerlo, ¿usted lo conoce? Porque si yo lo conozco, pero soy yo. Si le estoy diciendo que lea la noticia, porque soy yo. Estoy hablando de mí, Piru. Hola. ¿Cómo están? Vengo a buscar unos paquetitos porque mi hija se volvió loca pidiendo cositas, ¿verdad? Sí. Para ahora, para el Viernes Negro, como la gente se vuelve loca. Gracias por venir, señor Corona. Claro. Usted siempre es bienvenido. Vamos a implementar un sistema nuevo. El sistema de nuevo, usted tiene que tomar un turno y cuando tenga ese número de turno, entonces sí. Lo vamos a poder atender a usted. Mientras tanto, pues tiene que esperar. No, pero parece que no me entendió. Yo solo vengo a buscar unos paquetitos, ¿verdad? Y ahora que no hay gente... Me dan mis paquetitos y yo me voy para mi casa. Lo que sucede. Porque si no, cuando venga ahorita, va a haber un montón de gente aquí, estoy seguro. Bueno, señor Corona, lo que sucede es que reglas son reglas. Las reglas hay que seguirlas. Y si a usted no le gusta las reglas, pues mire, puede llamar a corporativo. De hecho, aquí tenemos el teléfono, aquí puede llamar. Pues mire, eso mismito es lo que voy a hacer, ¿sabe? ¿Ok? ¿Usted va a llamar? Sí, voy a llamar. La misma para acá, que ahí no hay señal. ¿Va para acá? Sí. No, ya. Ahí puede llamar. Ok. Yo me pido, mandamos primero. Bienvenido, feliz día, acción de gracia en la vida. Mucha felicidad para usted y nuestros clientes. Espero que usted quede satisfecho con esta llamada. Para español, prima uno. For English, first two. Por chino, a free. Ayuy.
que sí llega el chocolate. ¿Ah? ¿Sigue usted ahí? En un momento sí. Lo atendemos. Todo nuestro personal está ocupado. Espere en hold. Tú, tú. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. Por más que se junten, por más que se... Tú, tú. ¿Sigue usted ahí? Sí. Mire, mire, yo mejor cojo un numerito y vengo ahorita. Para coger el número tiene que hacer la fila. Sí. Son reglas. Las reglas son reglas. Reglas, son reglas estúpidas, bien estúpidas, pero son reglas. Son nuestras reglas. Vamos a seguir las reglas. Ok, ya, contento. No, ok, hasta ya. No, no lo hemos llamado. Yo no puedo creer esto. Piru. ¿Puede pasarle con su número, caballero? Ya. Muy bien. ¡Ah! ¡Por la izquierda! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto va a ser un éxito. Esos nervios, lo peligroso me gusta, pero es que... ¿Lo peligroso te gusta? Sí, me gusta, me atrae. Pues ten cuidado que yo estoy llegando con cables pelados. Y esto te puede dar un corrientazo y puedes quedarte pegado. Mira, puedes quedarte pegado, esto es bien peligroso. Bien, Piru, ahora ya. No vamos a bregar con el peligro. Por favor, termine de conectar todo porque van a entrar todos los clientes y los tenemos que atender. Okay. Así que... No. Okay. Termine de conectar. Aquí está, ¿y el de chica? ¿Hasta ahí? Lo sabía, yo. Ustedes son unos charlatanes. Yo sabía que cuando me fuera y regresar iba a estar de esto lleno de gente. Señor Corona. ¿Por qué número van? 55. ¡Ay, María! ¿Qué número usted tiene? El 278. ¡Ay, caramba! Señor Corona. Sí, ¿puedo pasar por aquí? Tiene que esperar su turno con calma. De hecho, lo dice el letrero. Señor ¿dónde? Corona debe esperar su turno con calma. Esta me la pagan, ¿saben? Esta me la van a pagar. Por favor. Okay, sí, yo espero, yo espero. 56. Sigue con el otro, que no esté 56. Ella es 56. Ah, pues está bien, perdón. Gracias por aquí. Ok, síguelo. No tengo prisa. ¿Qué número usted tiene, señor Corona? 278. ¡Está llegando! Está ahí al lado. Solamente le faltan 120 números. Tranquilo. Tranquilo. No sabes ni contar. Queremos informarle a todos los pasajeros de UPP que ahora vamos al número 58. Número 58, ya que el 57 no está. Favor de volar por el gate 58. ¡Síguelo! Muchas gracias. Si usted no se encuentra en su número, tiene un compañero, su rifa no se le puede dar. No se le puede dar. Número 59. Pero espérate. Ah, claro, sí. ¿Cómo no? Mi paquetito. No. No. Ahí tiene. Por aquí está. Gracias. Por aquí. No, no, pero parece un momentito. Este llegó sin número ni nada. Llegó, cogió lo suyo y se fue. Mire, señor Corona, él es un cliente muy valioso y él además es un premium pass. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es, soy yo, una flauta? No. Déjeme explicarle, señor Corona. Es el Pipi Pass. ¿El qué? El Pipi Pass. Con el Pipi Pass, usted brinca la fila y es el próximo en ser atendido. Pero usted no tiene el Pipi Pass. Esto, pero, es una... ¿Usted quiere que yo le dé mi Pipi Pass? ¡No!
Esto es una falta de respeto. Parece mentira que ustedes traten aquí a los clientes que han sido fieles con ustedes. Aquí no esto es una porquería de local. Mira, ahora. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Piru, no me vas a coger de bobo con eso, Piru. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! No, tratan mal a uno y encima se ponen a bailar. Mira Dios mío. Ay, Dios mío. Oh, Dios. ¡Prende el breaker, Charlo! ¡Préndelo! 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 ¡Ay, Dios mío! Mira, me quemaron los pelos. Sentí como que me hicieron un dos canal. Ay, ay, ya. Fíjate, no estuvo tan malo. ¿Cómo que...? Es más, hasta me gustó, yo quedo otra probadita, no, no, y esta va por la tetilla.